Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de este día. Como siempre, voy a iniciar compartiendo lo que sería mi aula virtual. ¿Me escuchan? Sí, sí, ingeniera, te escuchamos. Gracias, muy amable. Permítanme. Muy bien, Irene, este día vamos a estar viendo la parte de lo que serían las definiciones de nombres de celdas, de rangos de celda. ¿Se recuerdan que el primer día de clases estuvimos realizando como diferentes acciones, en las cuales les decía que era una celda y en este caso que era un rango? Esta acción la trabajamos con celdas no adyacentes, la cual manteniendo control presionado y en este caso mi mouse con clic izquierdo, automáticamente yo hacía una selección de rango y además de eso mantenía esa selección. Pero se recuerdan que también les explicaba que si yo en su momento daba clic dentro de lo que era la área de trabajo, automáticamente desaparecía este rango que yo tenía guardado. Entonces, ahora les voy a enseñar diferentes formas, como siempre, cómo nosotros podemos guardar un rango en Excel. Entonces, recuerden de que deben de completar, ya el día de mañana estamos finalizando la segunda semana. Eso quiere decir que ustedes deberían ya de estar finalizando las actividades de lo que sería nuestra aula virtual. Además de esto, recuerde que tenemos un examen de intermedio, el cual usted debe de finalizarlo esta semana. Y también recordarles que si les llega a llegar nuevamente un mensaje de recordatorio que hace Inglés Corporativo, si usted ha finalizado y tiene las actividades al día, usted hace caso omiso a ese mensaje. No se preocupe porque es solamente un recordatorio que hace Inglés Corporativo para cada uno de ustedes. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento nuevamente a compartirles mi presentación. Hoy nos encontramos en la sesión número 7. Recuérdense que debemos de completar 16 sesiones para poder finalizar lo que sería el módulo de Excel básico. Como siempre, voy a presentar mi agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, voy a presentarles como siempre el contenido, la parte teórica que es importante cuando nosotros estamos conociendo un programa. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios y por último cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. Igualmente, si ya empezaron a trabajar en el ejercicio que tenemos de referencias, usted puede hacerme consultas sobre ese ejercicio. Con gusto yo estoy para poderlos apoyar. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres, que es donde se aloja esta acción para poder trabajar la asignación de rangos, y dice que para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo. Si nos llegara a quedar tiempo, también quiero, ya que estamos creando o estamos viendo ejemplos con cuadros, quiero también que ustedes identifiquen la forma de inmovilizar paneles, que también conlleva a la información que a veces nosotros vamos a tener en Excel. Siempre voy a ir agregando temas que yo sé que conlleva a los temas que se encuentran en el aula virtual y que igualmente les va a servir mucho a poder trabajar. Y lo que Excel en este caso identifica como inmovilización de paneles, que en este caso sería lo que es una columna y lo que sería una fila. Esto siempre por medio de lo que es nuestro programa, independientemente de la versión que usted tenga, Excel cumple con el objetivo que en cada una de sus versiones tiene las mismas acciones. La diferencia que cambia es, en este caso, pues el diseño, la estructura, o adicionalmente, pues estamos trabajando ya con lo que serían nuevas viñetas, en lo cual hace o tenemos recursos adicionales para trabajar con este programa. Muy bien, miren, ¿qué son los nombres de rango?
Dice que ya anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celdas, sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celda. Cuando yo asigno a un grupo de celdas un nombre, Excel lo que hace es guardarme y no estoy copiando, no estoy cortando, no estoy realizando ninguna de esas acciones, sino que él lo que hace en su programa inteligente poderme guardar esa acción que yo le estoy pidiendo que necesito y que en algún momento lo voy a necesitar. Quiero mencionarles desde ya que esto que les voy a enseñar ahorita es de suma importancia que usted lo aprenda a manejar. ¿Por qué? Porque ahorita yo se lo estoy enseñando solamente con rango a realizar la acción. Cuando usted está en Excel intermedio y en Excel avanzado, ya no le van a estar explicando que está creando un rango. Va a hacer la selección y la va a guardar y usted automáticamente tiene que identificar que se está creando un rango sobre la información que se tiene. Entonces, es importante que usted reconozca las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear rango, porque de esa manera, cuando usted vea la acción de creación de rango, independientemente de las tres formas que lo haga, usted va a poder identificar qué es lo que se está haciendo. Entonces, cuando nosotros seleccionamos lo que sería una celda, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que vamos a realizar en este momento. Si dice que si yo selecciono la celda de rango desde A1 hasta D10, yo me puedo ir al cuadro de nombre, que acá se lo estoy identificando, y al tener seleccionadas estas celdas, yo puedo digitar dentro de lo que sería el cuadro de nombre la palabra que quiero que lleve el rango. En este caso dice que digite el grupo 1. Pero quiero que visualicen, antes de irme a la práctica, que la palabra grupo 1 va unido. No puede ser separado grupo espacio 1. ¿Por qué? Porque entonces no le va a guardar ningún rango. Excel comprende que un espacio, cuando estamos creando una acción dentro de él, comprende de que no debe de ir con espacio. Excel internamente crea el guión bajo sobre los espacios para poder interpretar que es un solo carácter de nombre. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar un nombre de rango, debe de ser o unido los dos textos, en este caso el texto con el valor numérico, o le colocamos el guión bajo. Hay muchos usuarios, y van a verlos también en videos de YouTube, que dicen que podemos colocar guión. Sí, está correcto. También podemos hacer una separación con guión. Pero ¿por qué quiero que a usted se le meta en su cabeza que debe de ser con guión bajo? Porque yo debo de trabajar como el programa lo hace internamente. Y ya ustedes ahorita con el ejercicio que les voy a ir mostrando, van a identificar que cuando yo no haga ninguna acción, sino que automáticamente guarde el rango con la selección de celdas que tengo, él automáticamente, si hay espacio entre el texto, le va a colocar el guión bajo. Entonces, si Excel internamente esa es la manera de cómo lo hace, entonces voy a seguirlo haciendo igual yo. Porque yo como usuario tengo que aprender las acciones que internamente hace Excel. Entonces, esta sería, miren, la primera forma en la cual nosotros podemos crear rango. Nos vamos al cuadro de nombre, colocamos en este caso lo que sería el nombre que va a llevar el rango antes de realizar la selección. Y después vamos a dar Enter para que él guarde e interprete que yo he creado un rango. Me voy a ir en este momento a poderles presentar mi libro de Excel y entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de leer. Voy a seleccionar desde A1 hasta D10. Cuando ya tengo seleccionado acá, independientemente que lo haga de abajo hacia arriba o del orden que se muestra acá en columnas, como lo acabo de hacer en este momento, yo me voy a ir en este caso, miren, a mi cuadro de nombre. Si ustedes ven, automáticamente lo identifica Excel con el nombre, cuadro de nombre. Acá lo único que voy a hacer es dar un clic
no es necesario eliminar, ya les he mencionado que desde el momento que está seleccionado, usted puede textear y no hay ningún problema porque automáticamente se va a eliminar ese texto que está y se va a colocar el texto que yo en este momento voy a colocar. Entonces, le voy a colocar grupo 1, vean por favor, sin espacio, si no, para determinar un espacio tendría que hacerlo con guión bajo, pero lo voy a dejar así. Ahora debo de darle enter, decía la teoría. En este momento yo tengo creado mi cuadro. ¿Qué sucede con esta acción que acabo de hacer en este momento? Que automáticamente, miren, ya quité la selección. Me voy a ir, miren, para esta celda, la L2. Y nuevamente me voy a ir para mi cuadro de nombre. Y cuando yo le dé clic a la flecha que se encuentra acá, vean que me aparece el nombre del rango. Recuérdense que internamente nuestra computadora tiene una memoria que va almacenando todas las acciones que nosotros vamos realizando. Entonces, quiere decir que en este momento, cuando yo le dé clic a grupo 1, que es el nombre de cómo yo guardé mi rango, vean que automáticamente me está haciendo la selección. ¿Por qué les muestro esta primer forma de cómo hacerlo? Porque independientemente, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, acá, miren, voy a hacer esto. ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos anteriormente con celdas no adyacentes? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Voy a colocar acá, hola, nuevamente. Fíjense, por favor. Uy, me confundí. Espérense que se me fue todo. Ya no me va a salir. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a dejar hasta acá y nuevamente acá sería hola. Me lo termino ahorita. Sería aquí, acá, acá y acá. Muy bien. Entonces me voy a venir acá, miren, con el cuadro de nombre y voy a colocar la palabra hola y voy a darle enter. ¿Qué pasa con esta acción? Que si ustedes ven ahorita en mi cuadro de nombre, ya tengo los dos asignaciones que me ha dado a mi rango. Grupo 1, ahí está. Y en este caso, hola. Con esta acción que acabo de hacer ahorita, puedo colocarle ya un color. Ah, por ejemplo, cometí el error y le di clic. Ah, mire, nuevamente hola. Me lo vuelve a seleccionar y yo puedo volverle a cambiar al color que yo quiero. Con esta opción yo puedo guardar mi rango y puedo en este caso realizar en este momento con el ejemplo que les estoy mostrando esta acción. Voy a quitar, miren, y fíjense por favor, me encuentro en la hoja llamada rango. Me voy a ir hasta el final, miren, voy a abrir una nueva hoja en este momento. La voy a colocar acá hasta el final. Vean, por favor, que ya me encuentro con hoja 1. Acá tengo rango, miren. Y acá tengo hoja 1. Entonces, me encuentro con hoja 1. Y vean, por favor, miren. Me vengo para acá. Le digo que quiero mandar a llamar a grupo 1. Y vean que independientemente donde yo me encuentre dentro de mi libro, que en este caso, desplazándome en cualquiera de las hojas, acá para que ustedes vieran, creé una hoja nueva. Y entonces, ¿qué hice? Mandar a llamar el rango. ¿Qué hizo Excel? Se fue para la hoja rango y automáticamente cuando se viene para acá ya tengo seleccionado ese rango. Entonces, esto quiere decir que usted puede encontrarse en cualquier hoja. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted manda a llamar ese rango, porque usted se recuerda del nombre, lo que no se recuerda es en qué hoja lo guardó. Acá automáticamente lo va a encontrar. Pero sucede algo. Si yo guardo, cierro mi libro y lo voy a abrir a otra computadora, o en este caso, en esta computadora, recuérdese que él ya guardó la memoria y la eliminó la acción. Ya no me van a aparecer acá ni grupo 1, ni hola, ni cuántos rangos haya creado. ¿Cómo hago para ir a buscar todos los rangos que yo vaya creando en este libro
sin estar viniendo para acá porque no me van a aparecer si yo guardo y hasta el día siguiente abro el libro o me lo llevo para mi computadora o en este caso lo cierro y lo vuelvo a abrir, ya no va a identificar. Entonces, para eso, miren, me voy a ir a la pestaña de fórmula y dentro de la pestaña de fórmulas yo tengo el grupo de nombres definidos, en el cual al darle un clic acá, me aparece el comando administrador de nombre, que es el que me ayuda a identificar los rangos que yo tengo guardados. Quiero que se den cuenta de algo importante ahorita para poderles seguir explicando las otras formas de poder crear rangos. Uno, nombre de rango. Dos, la selección de la referencia de celdas que hace. Y tres, en este caso que está guardada en un libro. Quiero que se fijen que en este momento que tengo seleccionado grupo 1, vean por favor acá abajo, se refiere a. Yo tengo igual, que ya usted reconoce por qué Excel hace el igual para poder guardar y crear una acción. Vea que me aparece, yo no he colocado rango, pero esto es lo que Excel mandó a colocarme cuando yo hice la selección y lo guardé como grupo 1. Y quiero que identifiquen antes de decirles del signo de admiración hacia abajo que me lo ha colocado, ¿qué? ¿Qué significa el signo de dólar antes de la columna y la fila? Ajá, ¿los escucho? Absoluta. Así es. Yo no lo hice. Lo está haciendo Excel. Y ahora ustedes quiero que se empiecen a dar cuenta que Excel internamente, todas las acciones que usted haga y guarden como rango, automáticamente lo va a guardar como absoluto. Porque entonces con eso él está determinando y me está diciendo esas celdas, mientras tú no las modifiques, te van a quedar así. Aunque yo venga y quiera seleccionar más y le dé clic acá y le diga que quiero grupo 1, él a esto me va a llevar. Porque él ya las guardó acá. Y si ustedes se fijan, igual rango, el signo de dólar tanto para la primera columna como para la fila, en el rango seleccionado que sería desde A1 hasta el 10. Ahora bien, díganme. Entonces, en este caso, como usted dice que al guardarlo no queda registrado, tendríamos que irnos a hacer esta acción. Va a quedar, sí, deberíamos de irnos a administrador de nombres para ir a buscar los rangos que están guardados en este libro. Ok. Así es. Entonces, fíjense ahora, ¿qué significa el signo de admiración? Significa vínculo. Es por eso que independientemente donde yo me encuentre en las hojas que tengo aperturadas en mi libro de Excel, es que me lleva a la hoja donde yo he creado el rango. Miren, igual rango, signo de admiración hacia abajo y el signo de dólar tanto para la columna como para la fila en la selección de celdas que tenemos. Entonces, cada vez que ustedes vean un signo de dólar hacia abajo, Excel internamente está creando un vínculo. Más adelante ustedes van a ver ya vínculos creados por ustedes. Pero acá quiero que se fijen que cada vez que ustedes vean el signo de dólar hacia abajo, Excel ha creado un vínculo entre todo esto. ¿Por qué? Porque quiero decirles que el rango es para mí como usuario de Excel una de las partes más importantes que un usuario debe de aprender a trabajar. En la medida que vayamos realizando más acciones, van a ver qué tan identificado en una función, en una fórmula, en una validación, debemos de trabajar con rangos. Sé que les he explicado trabajar absolutas, relativas y mixtas, pero ya van a ver más adelante trabajando un rango que aún así me está colocando absoluta la celda. También puedo crear y crear en este caso tal vez una validación o crear en este caso hasta una sumatoria. Ya vamos a llegar a eso para que ustedes identifiquen. Ahora me voy a ir, miren, para lo que sería la palabra hola, que coloqué un rango de celdas no adyacentes, el cual vean cómo la sintaxis
de lo que sería rango, me lo está realizando Excel. Voy a colocar acá la lupa para que alcancen a ver. Y si ustedes se fijan, miren, él me lo está haciendo por cada una de las acciones que yo seleccioné. Seleccioné desde J1, que es el primer rango, hasta J20. Después, si ustedes ven, manteniendo control presionado, me fui para otra columna donde seleccioné igualmente lo que sería la acción. Y así sucesivamente, él está comprendiendo que yo trabajé con celdas no adyacentes y automáticamente yo tengo acá la identificación de lo que sería la palabra call, que es lo que él me está reconociendo. ¿Qué hago dentro de este cuadro de administrador de nombres? Yo puedo crear uno nuevo, que esta sería, miren, la segunda forma en la cual yo puedo trabajar un rango. Ya les enseñé el cuadro de nombres. Ahora lo podemos hacer dentro de la ventana de administrador de nombres, irme a nuevo y poder seleccionar o tener ya seleccionado el rango que quiero para que Excel en este caso me lo guarde. Además de esto, miren, podemos modificar. ¿Qué significa modificar? Que yo le digo que quiero siempre desde A1, pero ahora lo quiero hasta E10. ¿Y qué va a hacer él? Él me va a modificar esa acción que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Excel me está diciendo que dentro de mi cuadro de nombres, al darle administradores, él está realizando esa acción que yo le pido sobre el grupo que yo ya tengo acá. Entonces, voy a venir para acá, voy a identificar ahora grupo 1 y vean, por favor, que ya tengo la columna E para acá. ¿Por qué? Porque dentro de mi administrador de nombres yo puedo también modificar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo eliminar. He creado un grupo, esta información ya no la necesito. Ustedes se van a empezar a llenar acá de mucho rango creado, porque van a ver la utilidad que es en Excel. Y entonces el grupo 1 yo ya no lo necesito. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle a eliminar. Pero fíjense por favor acá, miren. Antes de eliminar, Excel toda la vida le va a mostrar una pantalla donde le está advirtiendo. No solamente va a ser que usted lo elimina automáticamente, sino que vea que le manda una confirmación. O sea, que le pregunta, Vanessa, ¿en verdad confirma que desea eliminar el nombre grupo 1? Puede suceder que en lo que yo estoy trabajando me confundí al seleccionar. Y entonces acá voy a reaccionar y voy a decir, no, no era grupo 1. Y yo puedo darle cancel. De lo contrario, si Excel automáticamente me lo eliminara, ya no hay vuelta atrás. La acción se hizo. Pero no, Excel cumple con esto. Él sabe que estamos trabajando con un libro y acá pueden haber 20, 30 rasgos guardados. Entonces, esta advertencia que me da, me ayuda a mí como usuario saber que sí, yo quiero eliminar grupo 1. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, se elimina. Ahora bien, miren, voy a darle cerrar acá. Y nuevamente voy a seleccionar desde A, pero ahora lo voy a hacer hasta F20. Me voy a ir al cuadro de nombre. Le dije que hay otra forma dentro del administrador de nombres de poderlo crear. Entonces, miren, te voy a dar 9. Vean, por favor, que ya me identificó acá el rango. Yo puedo hacerlo de dos formas. Uno, no seleccionar, crear un nuevo rango y acá colocarle qué es lo que necesito. Pero considero que la forma de poderlo hacer más rápido es primero seleccionar. Ahora le voy a colocar, por ejemplo, le voy a poner grupo 2 y en este caso le voy a dar aceptar. Y entonces quiero que primero identifiquen que ya lo tengo acá guardado. Voy a quitar la acción, me voy a ir nuevamente para hoja 1. Vean que acá, por tener mi libro abierto, me sigue identificando todos los rangos que yo voy a crear. Le voy a dar clic en grupo 2 y quiero que vean que acá aparece. Esta sería la segunda forma de poder crear lo que es un rango dentro de Excel. Les pregunto, ¿tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar?
Si no la hay, igualmente me gustaría saber qué todo ha quedado. Ingeniera, sobre el cuadro que usted estaba abriendo, me gustaría que hiciera la acción cuando usted cierra y cuando usted lo abre, ¿cómo lo lee Excel? Vamos a ver si le entendí. Me coloco acá y me voy al cuadro de nombre y Excel me está identificando el grupo que tengo acá. Que sería porque como este yo no... usted se coloca donde está seleccionado en azul y Excel le abre la ventanilla. Sí. Cuando yo me voy a la pestaña de fórmulas, ustedes visualizan los cuadros que me están apareciendo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces, cuando yo estoy en la pestaña de fórmulas del grupo de nombre definido, a ustedes les puede aparecer exactamente acá el cuadro como aparece en auditoría de fórmulas. Yo le doy clic en administrador de nombres. Ajá. Y acá me aparecen los dos grupos. Independientemente del primero, así es. El primero es el que le va a seleccionar siempre. Pero usted da doble clic y ya se abre la otra ventanita que se abre después. Sí, esto es cuando yo quiero modificar que se abra esta ventana. En el caso, ingeniera, que usted ya cerró todo, como decía, y como cuando usted vuelve a abrir, no va a encontrar la acción, pues ya como la había dejado, sino que hay que ir a buscarlo ahí. Hay que ir a buscar el cuadro de nombre. Por ejemplo, cuando ya no aparece acá en el cuadro de nombre, me voy a nombre definido, administrador de nombre, independientemente en la hoja que me encuentre, él me va a identificar en dónde se encuentra. Damos doble clic y ya automáticamente ya. Así es. Y fíjate qué buena la pregunta que hace, porque también quiero comentarles que si ustedes, por ejemplo, quieren editar y ya no quieren llamarle hola, sino que un día de la semana, por ejemplo, el nombre que ustedes quieran, igualmente con esta acción de editar pueden modificar. Esta es la única forma en la cual ustedes pueden realizar acción. Primero, porque tengo para poder crear uno nuevo. Segundo, porque puedo modificar los rasgos que ya tengo acá. Puede suceder que tengo un cuadro guardado y a ese cuadro yo le he colocado más información. Entonces ya no quiero que me esté seleccionando, por ejemplo, hasta la fila número 100, sino que yo ya llegué con datos hasta la fila 200. Entonces eso quiere decir que debo de venir a modificar para que cuando yo mande a buscar ese rango guardado, me lo identifiqué exactamente con todas las celdas que tengo ahí creadas con mi portal. Ah, muy bien, Esmeralda. Ahorita vamos a esa acción. Ya les enseñé que considero yo que para ustedes que están aprendiendo, no es bueno enseñarles primero con datos, porque entonces ustedes se pueden llegar a confundir. Es por eso que la primera forma que les enseño es sin información, para que ustedes vean cómo automáticamente hace la selección que quiera. Ahora sí, me voy a ir para lo que sería la hoja donde ya tengo información y entonces ahora ustedes me van a comprender mejor lo que yo he venido explicándoles. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta tabla que se encuentra acá, a veces nosotros queremos llevarnos solamente alguna información de ella, la cual nos va a ayudar a poder, por ejemplo, crear sumatorias o poder crear, por ejemplo, validaciones. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, si ustedes ven, yo tengo ya un encabezado acá que se llama hotel por día. Yo puedo hacer referencia ahora del nombre que aparece acá en la parte de mis encabezados sobre la información de valor numérico, en este caso, en el cual yo quiero que este rango se guarde. Entonces, ya que tengo acá moneda, yo puedo seleccionar y entonces ahora quiero enseñarles la tercera forma en la cual yo puedo guardar mi rango. Ya les enseñé la primera, cuadro. La segunda, abro en este caso lo que sería mi ventana y dentro de ella puedo crear un. Pero quiero que identifiquen algo que les he estado mencionando. Yo tengo acá la palabra hotel, espacio por, espacio día. Pero desde el momento que yo selecciono este texto que se encuentra acá, Excel es tan inteligente que él sabe que este puede ser un nombre de rango.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando yo me venga, siempre estando en la pestaña de fórmulas, nombre definido, yo le voy a decir acá, en vez de irme de administrador de nombres, porque esto lo que hace es solamente mostrarme, pero también me identifica que dentro de él puedo eliminar y también puedo crear estando dentro de esta ventana. Pero acá, miren, yo le puedo decir que quiero asignar nombre. Y quiero que se fijen en este momento que yo no estoy colocando ningún nombre. Ya tenía seleccionadas las celdas que necesitaba y quiero que se den cuenta que en este momento me acaba de guardar. Pero ¿qué pasa ahorita? Que acá, miren, me ha colocado el guión bajo. Acá no lo tiene, ya se los había enseñado. Pero ahora sí, me está colocando el guión bajo. Y me está diciendo, en este caso, si este es el nombre. Si ustedes ven, me lo tiene seleccionado. Y me está diciendo si este es el nombre con el que yo voy a guardar este rato. Pero además de eso, quiero que se fije en algo. ¿Se recuerdan que acá aparecía rango sin la admiración hacia abajo y el rango que tenía? Ahora bien, hubiera querido que alguien me dijera y me preguntara, ¿por qué aparece la palabra rango? ¿Es concordancia la acción que estoy haciendo? Sí, pero hace concordancia al nombre de la O. Vean, por favor, acá, miren, rango. Y ahora acá, rango espacio 2. ¿Qué pasa ahora acá con este vínculo que Excel está creando? Dice Excel que cuando yo tengo dentro del nombre de una hoja un espacio, así como se encuentra acá, él va a sustituir, porque no le puede colocar guión bajo, porque no es el nombre que tiene la hoja, estoy hablando ahorita de la hoja, él le va a colocar comillas simples, no doble comilla, sino que comillas simples. Con esto, él está como que estuviéramos colocando entre paréntesis para que él tome por efecto ese espacio que se encuentra ahí. Y entonces ahora nuevamente sigue, nombre de la hoja, rango 2, sin admiración hacia abajo y el vínculo para donde lo va a llevar. ¿Qué pasa ahora? Que yo le voy a dar acá a aceptar y entonces quiero que vean el cuadro de nombre hotel-x-10. Acá no lo tengo con guión bajo. Pero Excel así me lo reconoció y yo quiero que así lo guarde. Porque para mí es importante que haga esta acción en este momento. Entonces ahora me preguntan, ¿y para qué me va a funcionar? Fíjense lo que voy a hacer ahorita, miren. Me voy a colocar acá en totales de todas las agencias. Me voy a ir, estando acá en fórmula, tengo bibliotecas de funciones y le voy a dar autosuma a esta información exacta que se encuentra acá. Lo voy a seleccionar solo el rango. E igual acá, miren, ya esto ustedes ya saben que es la acción que estoy creando. Me ha creado las sumatorias de cada uno de ellos. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a guardar este. Y entonces me voy a venir al cuadro de nombre porque ya esto ustedes lo saben hacer. Y entonces acá le voy a colocar, por ejemplo, OT. Y le voy a dar enter. Ya guardé el primero. Me voy a venir para acá y le voy a nombrar equipo. Y voy a dar enter. Me voy a venir para acá y voy a colocar, en este caso, chofer. Y voy a darle enter. Estoy guardando ahorita mi rango y a este le voy a poner, para hacerlo más rápido, día. Y voy a darle enter. Muy bien. Ya tengo guardado estos rangos. Hotel, equipo, chofer y en este caso TIR. Voy a hacer algo acá. También esto ya lo saben trabajar ustedes. Esto más esto. Fíjense por favor lo que está pasando ahorita. Ya no me está reconociendo la celda. Me está reconociendo el nombre del rango que yo guardé para obtener este resultado. Muy bien. Lo he trabajado en esta hoja. Pero ¿qué pasa si me voy para hoja 1? Y yo igualo acá. Miren qué importante, son totales. Igual a equipo más
¿cómo se llamaba? Bueno, le voy a colocar día. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que ahí tengo mis total. ¿Ven qué tan importante es trabajar rango? Porque si no, me tendría que venir para acá, 7000, y ir a copiar esto, trasladarlo para acá, y entonces aquí hacer la sumatoria porque necesito esto. Pero vean, fíjense por favor, miren por favor, la cantidad que tengo acá. Para mayor referencia voy a colocarlo de esta manera. Fíjense la cantidad que tengo acá. Me voy a venir para acá. Y ahorita estoy respondiendo qué tan importante es trabajar o cuál es el propósito. Vengo acá, las sumatorias que tengo, y entonces todo ha disminuido. Todo ha disminuido. Vea por favor la cantidad. Y me vengo para acá. En este caso, miren. Uy. A ver, ah, no, perdón, no estoy ahí. No me va a hacer, este es el que debo de cambiar. Este, voy a volver a poner 50, en este voy a poner 30, y acá voy a poner este. Ahora sí, me vengo para acá, solo permítanme que me baje yo de Zoom. Permítanme, ya va a bajar. Uy, no baja. Es que... Yo tengo acá lo de Zoom. Ahí está, miren. ¿Se fijan? La importancia de poder crear rangos y que en este caso, miren, yo, independientemente hagan un cambio en esta hoja que yo tengo, la información en donde yo construí un rango, en el cual automáticamente se puede... Ustedes pueden estar en la primera hoja. Y ahorita ya me encuentro en la hoja número 10, 15. No necesito ir a volver a copiar. Porque entonces tendría que volver a copiar, pegar y ir a identificar si tengo los mismos valores. Acá ya no. Porque donde me esté llevando esa sumatoria que yo necesito, automáticamente va a cambiar acá. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. Ingeniera, y en el caso que fuera una resta, siempre sería igual, como el signo. Resta, igual. Multiplicación, división, lo que ustedes quieran realizar. De esa manera yo voy a obtener acá el resultado. Recuérdense que él va a tomar en cuenta en este caso la acción que usted quiera realizar. Y de esa manera usted la va a trabajar. Yo lo estaba haciendo con sumatoria. Cuando lo pones está con multiplicación, con división, y automáticamente yo voy a obtener acá. Quiero ver. Así es, estoy llamando de la hoja donde se encuentran los datos a una hoja que acabo de sacar, donde identifiqué los nombres que había colocado de los rangos. En él los mandé a llamar para poder crear, en este caso, una sumatoria. Y automáticamente yo tengo acá, independientemente de todos los cambios que yo realice aquí, voy a volver nuevamente a colocarlo, mi hoja donde yo me he llevado la información, miren, nuevamente vuelve a estar igual. Y esta es la importancia en la cual yo puedo ir creando rangos y además de eso me ayuda a poder tener la información con todos los cambios que haga. Todos los cambios que haga yo en este cuadro, independientemente no tengo que ir a verificar que esté correcto, porque ya guardé un rango. Y usted, yo quiero que comprenda y entienda que cuando usted hace una acción bien en Excel, no tiene que dudar en ningún momento que lo ha hecho. Si usted ya sabe crear rangos y usted lo fue a guardar en otra hoja, y usted tiene esta información que usted requiere, ya no debe de dudar que esta cantidad no está correcta. Y venir a realizar la sumatoria para ver si concuerda. No. Porque usted está aprendiendo. Y usted sabe que al crear este rango, como le estoy demostrando en este momento, yo tengo acá la cantidad. Ya quité valores, les coloqué otros valores y automáticamente aquí me lo va a cambiar. Eso es lo que hace Excel.
poderme facilitar como usuaria de él, poder tener esas sumatorias, esos totales que a veces necesitamos. Nuestro jefe a veces no necesita ver toda esta información, sino que él solamente quiere ir a ver esos totales que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hago yo? Mandar a llamar. Mire, voy a mandar a llamar, en este caso, a Día. Ahí está Día. Acá tengo Día. Mire, puedo solamente mandar a llamar los totales. ¿Cómo lo voy a hacer? Igualando y colocando el rango que le coloqué. Y automáticamente yo lo voy a hacer. Mire, necesito el total, por ejemplo, de equipo de buceo. Ajá, sí. No me recuerdo el nombre. Ah, entonces me voy a ir a fórmulas, nombres, y entonces voy a ir a buscar qué nombre le coloqué. Ah, este es el rango. Ingeniera, que no fuera el total, sino que fuera solamente una cantidad del cuadro. Bien, lo podemos hacer. Una cantidad del cuadro, esta, le vamos a poner, por ejemplo, ahora es... Bueno, sin tilde lo voy a colocar porque para mayor referencia. Miércoles. Igualo. Uh-huh. Miércoles. Uh-huh. Ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta de eso? Una pregunta, si modificas de dato en esa hoja que está ahorita. Automáticamente. Se modifican las siguientes. Exacto, lo que les acabo de mostrar con esto. Yo hice una modificación acá con estos valores que se encuentran acá. Mire, voy a eliminar este, este, este. Y entonces ahora me vengo para acá, mire, cambió. Todo va a cambiar. Automáticamente todas las modificaciones que yo le haga, miren, él lo va a realizar. Y tengo que tener la certeza que ese cambio se está realizando. Sí, eso sí, si yo creé bien el rango. Si usted acá cuando hizo la sumatoria no agregó las otras que ya había hecho acá, por ejemplo, adicionales, como ya les enseñé a modificar, entonces ahí sí, ¿verdad? Va a tener un error de cantidades que no es correcta. Pero si usted siempre está viniendo a modificar acá, no se preocupe porque acá va a tener la respuesta correcta. Sea que lo haga como suma, sea que lo haga como resta, multiplicación, división, sea que usted solamente vaya a traer este valor que se encuentra en el CEN, automáticamente acá lo tiene. Eso incluye también como insertar, digamos, otra fila entre medio de los datos. Siempre va a permanecer ese valor de casilla con el dato. Recuérdese de que en este caso, por ejemplo, acá, miren, voy a colocar una. Esta es la consulta que me hace, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a trabajar con esto y le voy a poner 4,000 acá. Me hizo, ¿verdad? Me hizo un cambio acá. Igual me lo va a hacer acá. ¿Por qué? Porque estoy tomando entre medio de las celdas y entonces automáticamente cuando él crea acá la sumatoria, porque lo estoy haciendo con una función, él está también creando esa selección de frente. Y automáticamente igual acá, miren, ahí se realizó el cambio. No sé si hay otra consulta. ¿O ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Todo claro, ingeniero. Muy amable, gracias. Para los demás. Gracias, Raquel. Dices, ingeniero, una consulta. Dígame, Esmeralda. Eva, como ya teniendo el rango, lo podemos pasar, como ya elaboramos el rango, le pusimos, por ejemplo, ahí excursiones por día, agregamos un rango, ¿verdad? Entonces, queremos moverlo a hoja 7, por ejemplo. Entonces, llamamos ese rango y le podemos ponerlo, agregarlo como una fórmula para agregarle, por ejemplo, ya no va a ser excursión de 10, sino que le podemos sacar el porcentaje de ese rango. Por ejemplo, de excursiones del día, le quiero sacar el porcentaje, pero para no llamar, ver desde la primera hoja hasta la séptima, se puede ocupar la fórmula agregando el rango, poniéndole ese nombre, de excursiones del día.
para sacar un porcentaje. Lo que le entiendo es que tengo día y lo multiplico por el 10% que quiero sacar de este uh-huh. valor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Doy enter. Ahí está. Mire. Ahí tengo la cantidad, pero porque saqué el 10%, control Y. Ahí está. Sí. Sí, se puede. Y ahí está. Uh-huh. Gracias, ingeniero, muy amable. Con gusto. Muy bien. Entonces, para los demás ha quedado claro. Quiero ver, tengo 20 participantes. ¿Te ha quedado claro? Sí, perfectamente. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren, como les vuelvo a repetir, esto que estamos aprendiendo ahorita. Saben que va a ser una base en la cual ustedes van a, no saben todo lo que van a poder hacer. Creo que para mí, una de las utilidades más grandes que tiene Rango, también es para poder crear mucha validación, que ya vi que vamos a tenerlo como tema la próxima semana, la parte de validación, en la forma simple, pero les voy a enseñar también a poderlo hacer con las acciones de Rango. Entonces, ahora bien, miren, voy a quitar todo esto para poder limpiar mi cuadro y para volverlo a tener acá. Hemos creado, y me lo voy a llevar para acá, el administrador de nombres para poder llevar la secuencia, tenemos hotel por día. Pero entonces, yo necesito acá crear otra acción. Y yo necesito que él me reconozca en este caso, fíjense bien, por favor, y vean, por favor, todo lo que yo tengo acá, porque esta es otra forma de poderlo hacer. Fíjense que mejor voy a hacer algo acá para que puedan verlo. Voy a seleccionarlo y lo voy a eliminar todo. Creo que de esta manera me van a comprender mejor. Muy bien, acá queda todo eliminado. Me va a aparecer este error. También acá, porque me está diciendo que ya no existe ningún error. En vez de eso, permítanme que voy a eliminar esta hoja que tengo acá. Muy bien. Entonces, ya que quedó claro todo lo que les acabo de explicar, he eliminado todo para que ustedes vean en el cual pues Excel puede tomarme de diferentes formas la acción de Rango. Entonces, ahora bien, fíjense lo que voy a hacer ahorita, miren. Voy a seleccionar este rango. Ahora van a entenderme mejor porque esto ya lo hice sin tener datos. Ya les enseñé cómo seleccionar y poder crear lo que serían los rangos. Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar todo esto y quiero que me cree diferentes rangos, ya sea que dependa de la columna o fila, entonces automáticamente yo voy a tener un resultado de rango diferente dentro de esta selección que tengo. Les pregunto antes de iniciar, ¿qué me comprende usted por columna? Dígame un dato que se encuentra en columna, ¿cuál sería? Las cantidades que están en hotel por día hacia abajo. Ah, muy bien. Entonces, hotel por día sería columna, ¿verdad? Y entonces, la identificación correcto. Por fila sería Aviatur, Molitur, Viaje Jalisco y así sucesivamente. Vale. Sí, son filas. Muy bien. ¿Queda claro esto que les estoy explicando ahorita? Muy bien. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto seleccionado? Ya les enseñé una, dos, tres. Esta sería la cuarta forma de poder crear rangos. Ya todo lo que hemos hecho ahorita es seleccionar y crear un rango único. Pero esa no es nuestra vida en Excel. Podría pasar para uno, dos, tres, cuatro cosas. Pero yo sé que eso no es la vida de Excel, sino que tenemos que crear muchos rangos para eso. Y entonces ahora les enseño la forma en la cual, estando siempre en la pestaña de fórmulas del grupo de nombres definido, voy a decirle que quiero crear desde la selección. Y fíjense, por favor, acá, miren, este cuadro es diferente, porque me dice, miren, crear nombres, ¿a partir de la selección de qué? ¿Lo quieres de fila superior
o lo tienes de columna izquierda. Entonces, yo tengo que identificarle acá porque él me está seleccionando qué es lo que yo necesito. ¿Lo quieres de fila superior o lo quieres, en este caso, de columna izquierda? Ahora, con estos datos que yo tengo acá, yo debo de representar en este momento cuál sería, en este caso, la acción que voy a querer. Entonces, voy a venir acá, miren. ¿Qué sería entonces ahora aquí columna izquierda? Vamos a ver. ¿Sería correcto lo que estábamos hablando ahorita que les pregunté? Lo voy a repetir. Ajá. ¿Qué sería en este caso fila superior? La fila superior sería agencia, hotel. Así es, así es. Entonces yo le voy a decir que lo quiero de columna izquierda porque me está representando acá lo que sería la acción de agencia. Y entonces, miren, ahora yo le voy a dar a aceptar. Independientemente acá, vean el cuadro de nombre. Ah, muy bien. Me voy a venir para acá para mayor referencia de ustedes. Ya los creé todos. Y Excel va a estar tomando los valores que están dentro de cada uno de ellos. ¿Bien? Sin la necesidad de estarlos seleccionando. Porque Excel ha entendido lo que le he pedido. Y acá, mire, ya no tengo que estar yendo uno por uno, sino que según el rango que necesite, así en este caso él lo va a tomar. Y automáticamente, miren, así pueden ir creando múltiples rangos dentro de nuestras hojas de cálculo de Excel. Y quiero comentarles que esto es muy poquito a todo lo que ustedes van a seguir aprendiendo. Acá vamos a llenar hasta de 20, 30, 40, hasta de 50 rangos para que la acción se haga más rápida. Y es por eso la importancia de poder crear rangos de diferentes formas en la cual usted va a asignar el que usted considere en su momento que es correcto. Ah, quiero crear solamente esto. Entonces usted viene, lo puede hacer con el cuadro de nombre. Lo quiere crear, en este caso, de esta manera. Entonces yo puedo venir a mi cuadro de nombre y crear un nombre. Puedo seleccionarlo y decirle que quiero asignar un nombre. Y entonces, independientemente de la forma que usted considere, así usted lo va a trabajar. Pero en mi caso, considero que si todos estos datos son los que yo necesito, entonces la forma de crear desde la selección es la que me va a ayudar a poderlo trabajar de la mejor manera. Eso sí, sabiendo y explicando o entendiendo en este caso lo que Excel, a lo que hace referencia de lo que yo entiendo o lo que Excel necesita que yo comprenda, para obtener en este caso, miren, el resultado que yo quiero. No sé si queda claro. También se puede haciendo tomando los totales. Así es. Por ejemplo, este que se encuentra acá, igual. Pero acá si usted ve que es automáticamente uno el que me va a crear, acá son varios, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá no, acá sería uno. Que es el que me está, porque arriba no tengo. Entonces él va a tomar a la derecha para poderlo trabajar. ¿Ha quedado claro? Ingeniero, una consulta. Dígame. Vaya, como, por ejemplo, en ese que se haga todo, vamos todo el rango, todo. Uh-huh. Entonces, ya en otra página, si yo quiero en específico, por ejemplo, digamos el hotel por día de Aviatur, tendría que elegir vale, ¿cómo tendría que elegir el rango hotel por día
de un cara lo que había tú, o todo de un solo. Sí, acuérdese que él, cuando yo realicé esta acción de selección y me vine para acá y le dije que quería columna a la izquierda, él me creó todos estos rangos. Entonces, si usted quiere Molitour, entonces usted manda a llamar a Molitour. Si usted quiere viajes, guión bajo, Jalisco, usted manda a llamar viajes, porque aquí son independientes. Acá la acción que quiero que ustedes comprendan, que al tener seleccionado todo, automáticamente crean varios rangos. Pero él ha creado esto, lo que automáticamente aparece, mire, acá. Con los nombres, es como que yo hubiera seleccionado y lo guardo como grupo 1, o lo guardé como hola. Es la misma, la diferencia acá que me lo hace automáticamente. No tengo que hacerlo así como usted lo ha venido explicando uno por uno. Ah, ok. Gracias, ingeniero, comprendido. Muy bien. Entonces, miren, nos vamos a ir. Faltan cuatro minutos. Esta opción, tengo acá, miren, un banco que no voy a mencionar, se puede leer acá. Entonces, yo tengo acá un informe mensual, déjenme tener. Yo necesito sacar total de caja, total de activos, y me está pidiendo acá lo que sería la acción de total de activos, y en este caso lo que serían pasivos. Entonces, no, Esmeralda, no se siente el tiempo, créanme que no. Entonces, fíjense, ya ustedes ya saben poder sumar con operadores aritméticos, ya ustedes ya saben qué es, en este caso, acción de rango o de celda. Entonces, ¿qué creen que debería de hacer acá para poder sacar el total de caja? ¿Qué podemos hacer ahorita? De todo lo que han aprendido ahorita, este ejercicio comprende todas estas. ¿Qué hacemos ahorita para poder sacar el total de caja? Una sumatoria, hija. Ah, muy bien. Vamos a crear entonces acá una sumatoria. Excelente. Y si me está pidiendo total de pasivos, entonces, ¿qué sigo haciendo acá? Igual también. Una sumatoria de estos valores que tengo ahí. Correcto. Y entonces para este igualmente voy a sacar lo que sería una sumatoria. Ahora bien, miren, me está pidiendo el total de activos. ¿Qué debería de hacer en esta celda para tener estos totales de activos? Ajá. Hacer un rango. Podemos crear un rango, muy bien. Entonces a este le vamos a llamar total, por ejemplo. Entonces acá, miren, yo voy a igualar y voy a colocar total. Si yo hago un cambio acá, voy a poner esa cantidad. Vean que aquí automáticamente, miren, va a ser el cambio. Esto es para que identifique. Y para mandar a llamar a pasivos, ¿qué puedo hacer? Díganme otra acción que no sea rango de lo que hemos aprendido. Otra forma sería colocar igual y la celda. ¿Cómo se le llama esa acción? Ayer se la dije. Se me escapó el nombre. Se le llama referencia a celda. Esta acción, cuando ustedes identifiquen, no le pueden decir a la persona, anda a llamarlo con igual y seleccionar la celda. Error. Acá estamos haciendo una referencia a celda. O sea que yo estoy haciendo una referencia a esta celda. Miren acá, voy a colocar otra cantidad. Automáticamente va a cambiar la referencia a celda. ¿Se recuerdan que ayer, cuando estábamos viendo auditoría de fórmulas, lo identificamos? Y esto se le llama referencia celda, no lo olvide. ¿Qué acción va a hacer usted en ese momento? Una referencia celda. Para obtener, en este caso, miren, el resultado que nosotros queremos. Dos formas diferentes que aprendimos. Mandar a guardar el rango, que tal vez esto más adelante lo voy a necesitar. Y colocar una referencia celda. Hago referencia a la celda M11 que necesito acá. Yo estoy colocada en la celda B17, pero acá al igualar hago una referencia de celda para obtener en este caso el resultado que quiero.
¿Sí quedó claro ahora con este ejercicio que les he mostrado? Sí, ingeniera. Aquí tienes el recordatorio. Cargar las tablas de la UNICAD. Miren que está Alexa semiactivo. Perdón. Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro todo? De mi parte, sí, ingeniera. Gracias. Muy bien. Claro. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, ingeniera, sobre la tarea, perdón. Cuando usted nos dejó la tabla, vi que en la tabla decía número 6, 7, pero no sé si vamos a comenzar con la tabla del 1. No, así como las tiene. Yo ya les he la tabla del 6. 2, 4 y 5. Entonces ahora yo quiero que me queden el 6, 7, 8, 9 y creo que 10. O sea, con la tabla del 6, 7. Así lo van a trabajar. Así lo van a trabajar. Muy bien, entonces pasen todos feliz noche. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buena bendición.